porque me acompaña el director general de ingresos, Julio Castilla. Julio, inclusión de Panamá en esta lista negra, por parte, como, declarada como paraíso fiscal por parte de la Unión Europea. Y yo esta mañana, es decir, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir cediéndole a estos, a estos gobiernos? Esto es una especie de neocolonialismo. Bienvenido. Bueno, <laughs> primero, eh, buenos días, eh, Fernando, y a todos los televidentes en Ex. Eh, te tengo que decir oficialmente que aún no está publicada esta lista, eh, pero te tengo que manifestar que Panamá ha hecho y se mantiene haciendo todos los esfuerzos uh -huh. para demostrar efectividad ante eh, el foro global, en este caso el tema europeo es principalmente relacionado con lo que eh, de alguna manera se ve en la efectividad fiscal, es decir, en el tema del intercambio de información a requerimiento automática. A un breve eh, resumen, de lo, resumen pasando, de lo que está pasando. ¿no? pasando claro. eh, de que, de, que, de que los ministros eh, de Economía se van a reunir en Bruselas y van uh -huh. a revisar principalmente tres aspectos, en donde Panamá, principalmente eh, relacionados con el tema del foro global, que recientemente fuimos calificados en París en noviembre, uh -huh. donde entre eh, 2015 y 2018 a Panamá se le hizo una evaluación. Es decir, esta fotografía que se va a estudiar es una fotografía... 2015, 2018. 2018, no. Es decir, con la crisis de los Panama Papers en el medio. La crisis y, y todo este esfuerzo que el gobierno anterior eh, se tuvo que hacer o no lo o hizo. No lo hizo. Eh, en fin, es eh, eh, esa foto, es esa foto. Entonces nosotros como nuevo gobierno eh, tenemos hemos ido, por ejemplo, al Foro Global fuimos en noviembre donde fuimos calificados como parcialmente cumplidores. ¿Y por qué Panamá es parcialmente cumplidor? Panamá tiene una importante eh, y extensa número de leyes pero lamentablemente no hemos podido demostrar efectividad. Es decir, del 2015 al 2018, Panamá, en la solicitud de intercambio de requerimiento, en este caso, es decir, en pocas palabras para planteárselos a los amigos televidentes, es que en Francia se le sigue un proceso por evasión fiscal a un francés. Francia dice, oye, en Panamá sospecho o tengo información que ese francés tiene una sociedad anónima, tiene mm -hmm. un bien. Panamá, por favor, investigame esta cuenta, Investígame esta sociedad, investigame esta persona para ver si efectivamente eh, qué tiene, ¿Qué tiene? ¿Qué, eh, dónde están los registros contables, si esa sociedad, donde está ese francés, eh, es el beneficiario final de la sociedad, en fin, es eso. ¿Qué pasa? El, el equipo de intercambio de información solicita, en este caso, a la gente residente la información y regularmente, en, ese, en esa foto, en esas solicitudes, uh -huh. principalmente, lamentablemente, la gente residente no ha compartido la información solicitada. Obviamente, la, entonces que dice Panamá a la Francia, no tengo la información. No tengo la información. No te la puedo compartir o no tengo. Entonces, en Francia dice, Panamá no coopera. Entonces, es un tema no solamente del gobierno, es un tema también de los servicios que se prestan. Entonces, estamos ahora haciendo el gran esfuerzo de no solamente avanzar en el tema de las leyes, sino también ser efectivos en el intercambio de información. Fernando, esto es un tema contra Panamá. Así mismo como nos evaluaron a nosotros, evalúan a Bahamas, a Isla Caimán. Evalúan a, a, a otras jurisdicciones. Sí, pero a la larga, y es, nosotros hemos pasado de ser un centro bancario a convertirnos en la caja chica de, de Colombia. Es decir, nuestro centro bancario ha quedado reducido al mínimo. Entonces, ¿qué es lo que se está escondiendo en Panamá? Eh, Mira, Fernando, te entiendo, pero los tiempos han cambiado. ¿no? O sea, no podemos quedarnos en los 70, en los 80, donde había otra realidad. Mm. Eh, eh, más de 100 países han puesto de acuerdo... En, en, la, en uniformar el tema fiscal. El, el, por medio de evasión fiscal, de fraudación fiscal, se hacen muchos delitos. Entonces, Panamá no puede, no puede aspirar a, de, a quedarse en el pasado, sí, tenemos que, que avanzar no, en que, competitividad. Yo creo que lo que no podemos hacer es la agencia de cobro, de, 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 de la agencia tributaria francesa no, tampoco o lo podemos Tampoco lo podemos hacer. En Estados Unidos, eh, el Departamento del Tesoro cuestionó y está cuestionando el tema de, el tema de, estas, de esta lista de mm. la Unión Europea. Pero reitero, Fernando, al final, no nos, desde mi punto de vista, y tengo que ser responsable en eso, no nos podemos quedar en este debate. Definitivamente a Panamá, cuando vamos a estos foros, la, y yo te, te doy mi, mi experiencia. Sí, el ¿no? de los Panama Papers? Lo nosotros vamos a nos, por eh, nosotros nos sentamos eh, a X países 20 minutos, 40 minutos, Panamá fueron dos días. Entonces hay un juzgamiento mediático también, claro. un cuestionamiento que al final estos técnicos que... que, que forman parte del foro global que tienen información pero al final queda mucho en el tema no mira que se publicó tal cosa eh, se hizo tal cosa entonces eh, quedamos en ese en ese debate mediático sí. y donde hay que hacer esfuerzos se está haciendo un esfuerzo de recuperar la reputación sabe Fernando durante el gobierno pasado lamentablemente hubieron sucesos que nos cuestionaron como país pero esa es la labor del gobierno nosotros tenemos que hacer sí. que el país recupere la imagen tenemos que hacer transformaciones y la competitividad se logra, principalmente, Fernando, manifestando a nivel mundial que en Panamá es un centro bancario no solamente competitivo, con, mejores, con los mejores talentos, pero también transparente. Y el, y el esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional no solamente está para salir de listas. Y eso fue un error muy probable de los gobiernos pasados, de salir de listas. Nosotros queremos no volver. volver a estar en estas listas y además ser competitivos. O sea, Panamá tiene todo para ser realmente, por su posición geográfica, su centro bancario, los talentos de, de todos los panameños, pero tenemos ese lamentable eh, eh, fantasma, estigma, ese estigma, ¿no? De que, son... de que aquí en Panamá las cosas fiscalmente no se manejan de manera correcta, por eso tenemos que mostrar efectividad en el cumplimiento de las normas. Recaudación fiscal aumentó. Sí, gracias a Dios el, en enero, y, agradezco, y, y y no es un tema solamente del esfuerzo del gobierno, gran parte es parte de la reactivación, el, el tema claro. de la amnistía tributaria, pero eso se debe, la recaudación y, y los aumentos de, la, de, de estas recaudaciones es gracias a los contribuyentes. Claro. Si los contribuyentes se ponen al día, aprovechan la amnistía tributaria que vence el 29 de febrero, y pagamos a tiempo nuestros tributos, no tenemos que ir a endeudarnos como país. Claro. Porque Fernando, tú, es un tema eh, fácil de entender, para poder hacer carreteras, hospitales. Se hacen como por medio de impuestos. O, sepa, o, o sea, que, o nos endeudamos o, o, o tenemos los impuestos, ¿no? O, o en último casos se aumentan impuestos. Claro. Pero el gobierno de la República de Panamá, de Laurentino Cortizo, quiere ser efectivos en el pago y en el cumplimiento de los impuestos. Aquí en ningún momento se va a aumentar impuestos, se va a querer endeudar más. Por eso tenemos que hacer nosotros de la Administración Tributaria, es ser efectivos. En la recaudación de impuestos. Así es. Publio de Gracia, director general de ingresos.